Un fatal accidente ocurrió sobre la carretera troncal del norte, en el kilómetro 53, jurisdicción de Tejutla, cantón Aguaje Escondido, donde Juan Isaac Guevara Villanueva, de 38 años de edad, originario de Citalá, perdió la vida. En el accidente hubieron tres vehículos involucrados: el pick-up particular marca Toyota, placas 441-828, donde quedó el cuerpo del fallecido, y el camión placa 117-592, que según el conductor Rafael Deras, que se quedó en el lugar, el antes mencionado invadió el carril, ocasionando la muerte instantánea. No, si yo saliendo venía de ahí. Ah, saliendo venía. Pues sí, ahí venía. Empezaba a desplazarme, pues, al camión. Es que él se me metió, él iba y yo venía. Cuando lo íbamos a escapar así, no solo agarró así, ponerme así, como cuando uno juega pelota, que le rampa el cuerpo al otro. No le pegó ni adelante, no, que le dio de la llanta. El vehículo Mazda, placas particulares 108-636, se encontraba estacionado en el lugar cuando fue el accidente. Y el otro sí estaba parqueado ahí, ¿no? Sí, el que llega a comer, ¿no? Según personas que llegaron a la escena, el fallecido venía de ver a su esposa, que se encuentra ingresada en el hospital de Nueva Concepción, que hace unos días había dado a luz y su hijo había fallecido. Con imágenes de Brian Rivera, informó para CN Noticias, Adelso Aquino.